¿Cómo estamos, Nelson? ¿Cómo están, Villa? Tarde. ¿Todo bien? De viernes. Qué linda tarde. Qué linda viernes, está. Pon el aire de diáfano. Mira, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Estoy como con delay. Está con delay. Es un hit el tema de Lucas, ¿eh? Claro. Vamos, no, no es mío de acá, pero lo vamos a vender en Spotify. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Estás abrigado? ¿Hace frío? Fría. Está fresco. Yo sufro el frío. ¿Te parece? Pero esto no es frío, Nelson. No, cuando lo comparás. Ucrania, 10 grados bajo. No, bueno, sí, obvio. No, y cuando lo comparás con inviernos de otros. Por 11 grados no está tan. No, es un tentempié. Después de haber vivido dos inviernos. En el norte de Estados Unidos, que la gente me decía, pero Nelson, pero... Pero viste que ahí vas abrigado, con calza térmica y todo eso. Acá está como más desprotegido uno, ¿no? No, por supuesto. No tenemos idea de lo que significa un invierno con sol. Claro. El hemisferio norte, el frío, la nieve, lo gris, todo el tiempo, la lluvia. Qué feo. Qué bendición tenemos en la Argentina. Pero claro, es lo único bueno, el clima. Y por suerte, no hay gobierno que lo pueda cambiar. No, por ahora, nunca digas no, nunca. No, nunca, nunca, nunca. Bueno, hoy se juntan ellos, yo estoy harto. Está demorado. Ahora, bueno, mejor así, ¿no? Está demorado. Ah, o sea que nos va a tocar. O sea, una hora de demora. Bueno, kirchnerismo puro. A las 6 va a empezar. No antes de las 6. Claro, claro. Bueno, es kirchnerismo. Y va a empezar a las 5. ¿Y qué vamos a analizar? Las caras. ¿Cómo la miró? A eso nos ¿cómo lo miró? ¿Qué le dijo? Bueno, el dúo Pimpinela. No empecemos con el dúo Pimpinela. Y claro, sí. Pues la gente no quiere que analicemos eso, ¿no? Totalmente. ¿Qué? Ay, ¿qué le dijo? Ay, ¿cómo? Igual genera un regocijo, ¿no? Sí. Genera. Y también un poco un de morbo terrible. Ay, sí. Lo va a rayar todo. Le va a decir que no es un inútil. Nada. Le va a decir que este que humano lo va a criticar sin nombrarlo, claro. Bueno, hay un sector de militantes que están entusiasmados con que Cristina le diga algo. Hay otros que dicen, no va a conciliar. Tiene morbo. ¿Y va a bajar el precio del pan mañana? Sí. No. Pero en eso está el gobierno. Pimpinela. Pimpinela. Me dijo, te dije. Hasta va a estar Scioli. Te defraudé. Va Pichichi. Firmó Pichichi. Que hoy dio una declaración que parece Tarico, una cosa. Sí, parece. Increíble. Él la tiene. Vos lo escuchás a Ariel. Me la compartió el querido Rodrigo Jorge, un colega de Radio Mitre. Ah, gran periodista. Gran periodista, uno de los periodistas más incisivos. Sí, sí, pero es Ariel, así que... En la sala de periodistas. ¿Lo tenés con audio? Sí, además puedo decir... Si lo querés, lo tenés. ¿Qué hace el embajador de la Argentina en Brasil? Sí. Acá, escuchá. Ariel. La situación. Bueno, nada, yo no lo he visto. Bueno, esas son suposiciones que se hacen. Puede haber distintos puntos de vista, pero a la hora de la verdad va a prevalecer la... ¿Le preguntó? ¿Hay una diferencia? Bueno, es un punto de vista. Un proyecto político, un espacio que el pueblo argentino... cuando dijo en 2019 no aguantamos más, queremos encauzar a Argentina hacia otra agenda. ¿Va a haber un mensaje de unidad, embajador? Esperemos que ocurra, 5 horas. Yo voy a esperar también con IPF. Como ustedes saben, tiene mucho que ver en la agenda con Brasil. Y aparte, marcó mi vida para siempre cuando tuve el orgullo de mi lancha ya. Está rico. Espectacular. Ah, porque le ponía la publicidad. La gran Argentina no tiene IPF. Vos lo escuchás. Y la nueva Argentina. Él se acuerda de IPF por eso. Porque le ponía ahí. Es Tarico. Yo ya vivía del Estado ahí. Ya se da cuenta. Efectivamente. Yo también tengo un audio para poner. Escuchá, ¿eh? Espera, lo pongo de vuelta. Escuchá. Hay una serie que muestra realmente cómo funciona la política. Es una serie hecha en tono de comedia y es extraordinaria. Y acaba de salir hace unos meses atrás su última temporada y es maravillosa. VIP. Es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia y a partir de allí todos los personajes que giran en torno a ella existen en la política. A mí me dan ganas de verla. Ah, está espectacular. A mí me dan ganas de verla. ¿Pero cuándo fue esto? No, sí. Fue apenas asumí. Era una entrevista con Página, ¿no? Sí, Página 12. Que series mira. Sí, es buenísimo. Sí, yo me acordaba de eso. Sí. Que es la historia de una vicepresidenta que se queda con el gobierno. Yo no sé qué otro caso testigo. No, nunca. La realidad argentina supera cualquier ficción. Claramente. Cualquier cosa que piense diga ficción. Basta la política argentina, ya pasó. Pero claro, totalmente. Ya pasó, realmente. ¿No es cierto? Por eso te digo, vos lo escuchás a Scioli, es Ariel Tarico. Espera, que hay alguien que no sé quién está en línea. A ver. ¿Sí? ¿Hola? Con fe, con esperanza. ¿Viste que estaba?
¿Viste? Pichichi. Hola, Pichichi. ¿Cómo anda? Estamos todos acá prendiendo velas, esperando que sea un discurso de unidad y no de ruptura, así que vamos a festejar los 100 años de YPF que auspiciaron la lancha La Gran Argentina. Pero, escúcheme. Ya choreaba, chiquito. Escúcheme, embajador, pero le estaba preguntando al periodista y usted contestaba cualquier cosa. No, le estaba contestando de acuerdo a la el protocolo. ¿Cómo? No puedo salir a de golpe romper todo. Pero, amigo. Pero espera. Vamos a poner la pregunta otra vez que la hacía más temprano. Sí, sí, claro. Ya se olvidó. Escuche lo que decía hace un ratito, embajador. Escuche lo que decía. Porque ya se olvidó lo que dijo. Ah, es increíble la respuesta. Escúcheme. Esos términos de reconciliación cuando hay una pelea, una situación. Bueno, la hay. Bueno, esas son suposiciones que se hacen. Puede haber distintos puntos de vista, pero a la hora de la verdad va a prevalecer la responsabilidad de una forma, un proyecto político, un espacio que el pueblo argentino, cuando dijo en 2019, no aguantamos más, no aguantamos más. Se causa la Argentina. Y ahora está mala la Argentina. ¿Va a haber un mensaje de unidad, embajador? Esperemos que ocurra. ¿Cómo esperemos que ocurra, embajador? Es contradictorio. Tiene que haber, ¿cómo? Esperemos que ocurra, porque viste, con estos dos tarados no se puede prever lo que va a pasar. Ahora es el Scioli. Hoy estaba mensaje, fingiendo hoy en la casa, ¿no? Claro, el mensaje de unidad va a prevalecer, porque si no, cualquiera de los dos va preso. ¿Sí? Me encanta. Es como dijo Ferraresi, ¿qué va a pasar si perdemos? Y vamos a ir preso o vamos a dar clase en la universidad. Yo soy licenciado, ya tengo el título, puedo dar clase. Es extraordinario. Bueno. No, pero además, hoy escúcheme, pero no sé qué tiene que hacer, porque hoy usted en la celebración de los 100 años de YPF, nada, ¿qué tiene que hacer acá? Yo estaba al pedo viernes, dije, ya hice todas las reuniones bilaterales con Espinosa que fueron un éxito. Entraron muy bien los bichitos de luz de la Matanza. Bien. Eso es importante, Entraron. Entró muy bien. Y el barro, sobre todo para el barro de la Matanza, para cuestiones cosméticas, barroterapia. Pero pará, no puede ser. Tratando... Daniel, estamos exportando barro. Barro de la Matanza. Barro de la Matanza para los salones de belleza de Curitiba. Hay dos salones de belleza de Curitiba que en la parte de spa tienen barroterapia y la idea era poner barro de la Matanza. No, pero pará, no es cualquier barro. No es cualquier barro, claro. Dos locales. ¿Usted los tiene identificados? ¿Son locales bien ubicados en shopping comerciales o en avenidas menores? Después te paso el Instagram, así lo comparten en historias. En historias. Y me hacen el chivo de paso. Yo le voy a mandar una historia para que usted me la cuelgue y eso después se reproduzca. A mí me hace acordar cuando vendíamos vaca en Angola. Sí. Embajador, sí, me parece, No, esa era una época de lujo, Yo igual no tengo el registro de un embajador. Época de vaca gorda, acá. Sí. No, claro. Un embajador. Argüello no está tanto acá. Debe extrañar. Embajador, incluso embajador en Uruguay, no está tan pedo, te lo acabo de decir. Bueno, pero acaba de decir que está el gas. Está el gas. Yo tengo que ir y venir todo el tiempo. Ir y venir porque no sabemos si se manca Alberto y tienen que meter un candidato nuevo que dé señales de independencia. Necesitamos, eso me dijeron en el peronismo, necesitamos un muñeco nuevo que dé señales de independencia. Un muñeco nuevo. Que nunca se sometió. Bueno, Pichichi, Danicio. Ahora, escúcheme. Usted fue un sometido siempre. Claro, Daniel, claro. Ahora, esto... trae mucha reminiscencia suya permanentemente esto que va a pasar hoy en Tecnópolis. Porque hace recordar a los Pimpinela, parece de los Pimpinela esto. Poneme alguna canción de los Pimpinela, claro, claro, Gaby, son los amigos suyos. Claro. Sí, ¿quién es suyo? Que vienes a buscar a ti ya tarde porque los Pimpinela que son un ejemplo en el mundo. Claro, un ejemplo de trabajo, de profesionalismo. ¿Te parece? De inteligencia. De inteligencia. Se te tiene que ocurrir esa, ¿no? Todo hermano y simular que somos pareja. Tenés que tener una mente. Yo siempre pensé que eran marido y mujer. Yo también. Claro. Y un día me di cuenta que eran hermanos. Claro. Una decepción terrible. Fue tremendo. Pero sí, es lo mismo. Alberto y Cristina son los Pimpinela, ¿no?
Sí, son casi lo mismo. Claro, casi... mira, qué confesión. Qué bueno que lo diga usted, Daniel. Qué bueno. Es lo que tratamos de decir Daniel, siempre. Está con fíjate todo. Que Alberto, como Joaquín Galán, habla poco. Más o menos. Habla poco. Claro. Dice dos o tres frasecitas. Y Lucía Galán tiene los agudos de Cristina. Pero yo no le escuché decir tantas boludeces a... Perdón, déjelo ahí. ¿Usted lo ve bien a Alberto, embajador? Lo veo bien si me pongo anteojo negro. Está agudo ahí, ¿eh? Está picante. Se ve que está esperando. Vio que se demoró el acto, ¿no? Sí. ¿La avisaron? Buen catering ahí, ¿eh? Igual. ¿Cómo? Buen catering, claro. Igual. Sí. Sí. Son cosas más importantes del país. No. Ah. Unos canapés de polenta muy ricos. Es extraordinario. Ahora, ¿no le parece increíble el listado de artistas, ¿no? Que convocan para este acto? Contame, me interesa. Terrible, para, van ministros, van gobernadores, van intendentes, sí, ellos funcionarios, tres, funcionarios. Familiares de trabajadores de YPF. Eso está bien. Eso es lógico. Está bien. Claro. Sí, ¿y quién más? Bien. Tocan. Vamos. Tini Stussel. Sí. Mira. Damas gratis. Mira. La Sole. Mira. Bien. Turf. Mira. Bueno. La pusieron toda, ¿no? Te va a salir un billetín. Eso sale, ¿eh? La pusieron toda. Sí, ¿ya con Tini sola? Sí, sí. Tini ya es en verde, ¿no? Y sí, ¿usted estuvo en la... ¿Usted los programó, embajador? Tini. Sí, por supuesto. Tini, miénteme. Miénteme. Poné miénteme para que bueno, sepa. Claro, ¿cómo es gobernar lo de Tini? Tini. Pero claro. Si Pichichi es presidente, ¿qué hace con Tini? Cuidado. Lo contrato todos los días. Claro, por eso. Cuidado. Porque con es una con nena. Con Pichichi había muchos recitales. Claro, cuidado, porque cuidado. Pichichi es bravo, ¿no? Recordemos la historia. Por todos los barrios. Sí. Digamos. Sí. Recordemos, ¿no? González Catán. Dios mío. Así que es un calle importante. No van a tener cloaca, pero van a tener Tini. Yo me acuerdo que cuando usted, cuando era gobernador, había recitales todos los días. Tenía Pimpinela, Montaner, Tini, ¿quién más? No faltaba nada. Rodrigo, uff. No faltaba nada. Los Palmera, todo. Era un mundo maravilloso. Sí, era un mundo estupendo. Totalmente, la campaña. Es lo que le gusta a la gente. La gente le gusta a ellos. Como tu programa, Johnny. Pan y circo. El tema que queda menos pan, pero pan no había. Pan está faltando, ¿no? ¿Va a estar Víctor Hugo hoy en el acto de Alberto como presentador, como el relator del relato? No sé, pregunto. Va a presentar a Tini, seguro. No sé, le podemos preguntar. Que está calentando la gola acá. Está calentando. Claro, perfecto. 3, 2, 1, 1, 2. Es probando. Se escucha bien. Sí, hola. Yacimientos petrolíficos, petrolíferos fiscales. ¿Sí? Yacimientos petrolíferos fiscales. Me vuelvo loco. Así es. Haciendo honor a Mosconi, aquí está el gran Axel Kicillof, que fue la persona que recuperó YPF para todos los argentinos y las argentinas. Chúpame. La persona que le dijo a Anthony Brufau, toma, andate, y le llenó la cara de billetes. Y dijo, esta empresa es nuestra. Con la nuestra. Ahora el petróleo es nacional y popular. Pero hasta probó, está la garganta. Está calentando la garganta. Mañito. Está bueno, él calienta la garganta con Mañito. Con Mañito. Se pone rojo. Esbirro de Mañito. Sí. Esbirro de Mañito. Esbirro de Mañito. Sic, hola. Sic, hola. Qué lindo. Hola. Bueno, ahora tengo un relato de cómo no hay gasoil. Vas a hacer el relato de cómo no hay gasoil. Claro. Por culpa de unos especuladores no tenemos gasoil. ¡Qué vergüenza! ¿De quién? ¿El gobierno? Realmente, que no lo compró, especuló. De Guzmán. Por culpa de Macri. Por culpa de Macri y de Mañeto, pero... que están dejando sin gasoil a la población argentina. ¿Pero una vergüenza. No, pero si no yo no sé por qué, claro, se fue Feletti porque vio... que no podía hacer nada. Feletti se retiró, dijo, muchachos, si yo no puedo intervenir, me voy. Hizo bien Feletti.
Lo felicito. Claro, debería este gobierno meter el cuchillo hasta el fondo y expropiar otras empresas petroleras como Shell. Vamos por Shell. No, vamos por la Shell de tu hermana. ¿Sí? No, no, como Víctor Hugo, ¿cómo vas a apropiar Shell? Es un desastre eso, ¿no? No viene un peso más. Ahí saltó el defensor, de Juan José Arancurren. Ahí saltó Jonathan Viale. ¿De quién? ¿El defensor de quién? Juan José Arancurren. Ahí está, Jonathan Viale. ¿Arancurren? No sabía. ¿Por qué no es propia Notesur, Víctor Hugo, claro, los sauces? Claro, claro, claro. Bueno, Chicone, la explosión. Vos lo que pasa es que querés estar en contra de una política de cooperativas que inició Cristina Fernández de Kirchner, dándole viviendas lujosas a todos los habitantes del Calafate. Otesur te duele, porque allí se hospedan turistas de todo el país con el previaje. Está vacío. Qué vergüenza ser Morando. Está vacío. Qué vergüenza. La vanguita con ese hotel. Claro, ¿qué dice? Está vacío. No, ni media luna hay. Como dijo el gran Luca Prodan, yo quiero mi guitita. La quiero planchadita, planchadita, planchadita. ¿Qué tiene de malo? Y al bolsillo, lavar los billetes. Ustedes no tienen vergüenza. Cobran dineros manchados con sangre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué lo dice? Para eso se lava la plata. ¿Por qué lo dice? Para que no tenga la sangre de las víctimas de Mañeto, Mañeto. Pero si Jenny no trabaja para Clarín. Yo no trabajo para Mañeto. Trabaja para su socio, Saguié. El socio de Mañeto. No, pero acuérdate de Cristóbal López. Esperemos valió. Que pronto la compañera Esmeralda Mitre tome el control de ese canal y haga una programación acorde a los tiempos ¿A que corren. ¿A quién le gustaría poner la Nación Más? ¿Cómo lo armaría? Alguien que mida. Están midiendo bien la Nación Más. Claro, puede llevar no me lo destruye. Diego Brancatelli. Diego Brancatelli en el prime time. No. Puede ser, qué sé yo. ¿Quién más? Sandra Russo. Sandra Russo. Como para renovar la pantalla. La de 678. Una renovación, frescura. ¿Quién más? ¿Quién más? Así es. Carlos Barragán. Barragán. Orlando Barone. Barone. Pero eso es 678. Pero odian al campo. Están en juicio. Odian al productor del campo. Claro, claro. Que es público de la Nación. Claro. Por eso, quiero que expropien la Nación. Que quede en manos de los trabajadores. Pero, hablando de la Nación, Víctor Hugo, ¿puede ser que esté Majul ahí cubriendo, escondido, para sacar algún dato? Claro, está ahí atrás. Ahí en el acto. Ahí en el acto, me dijeron ojo, eso. Ojo, que no se entere la gente. Nah, bueno. No lo veo, es tan minúsculo que no lo veo. No, no sea malo con Luis. No sea malo. Yo creo que está, yo creo que está. Búsquelo bien, Víctor Hugo. Yo creo que está. Está tratando de sacar algún dato ahí para el programa. Está ahí, Luis. A ver, Lobo está, Majul está. Ahí está, Luis. Estoy acá escondido atrás de una planta, que es una planta permanente. No, gran valentía de Luis de estar ahí. Muy bien, gran Luis, valentía. La verdad. No sé si habla acá conmigo. Estoy. No. Y gracias por hablar con nosotros. No, saludar a Jonathan ahora. Déjame que pruebo. Luis, ¿vos me escuchás? Hola, no se escucha, no se escucha. No. ¿Nelson? Luis, está Jonathan saludándote, ¿lo escuchaste? Sí. No escuché. Ah, ahora escuchás. Esperá que intentamos. Pero pará, ¿a Nelson lo escuchás? Usá el micrófono de Nelson. Nelson, dame un segundo. Pasame tu micrófono. Sí, gracias, toma, Nelson. Toma, permiso. Toma. ¿Vos me escuchás, Luis, ahí? ¿Qué pasa? No escucho nada. Quedó en mute. Pero escuchame una cosa. Qué falta de respeto. ¿Vos me escuchás a mí, Luis? Nelson, perfectamente, te recibo. ¿Cómo estás? Ahora te habla. Te está haciendo el vacío. Te habla, decile que le voy a hablar yo. Te va a hablar Jonathan. A ver, vos, Luis, acá Jonathan Viale, buenas tardes. ¿Qué pasa, Luis? ¿Contestá? No escucho. ¿Cómo? No escucho. ¿Cómo? Nelson, otra vez. La sensación a vos de que te escucho, Nelson. Sí, otra sí, vez, sí. Otra vez. Espera. Luis, vení, Luis. Jonathan, al micrófono. Dale, espera. Están cambiando los lugares. Ahora vamos a hacer la prueba. Dale. Espera, ahora está en el micrófono lugar, mío. Vos me escuchás a mí, ¿no, Luis? A vos te escucho perfectamente, perfecto, bien, Nelson. Dale. Qué alegría escuchar. Hola, Luis. Acá Jonathan, ¿cómo te va? No escucho. No escucho. Otra vez, hola. Hola. Luis. No escucho. Te tiene bloqueado, como en Twitter, ¿viste? Que está hablando desde mi mismo micrófono, Luis. Te tiene silenciado. Perdón, no me escucho como una interferencia. No sé qué es. Qué bárbaro. ¿Están hackeando en Radio Rivadavia? No. Vos, la sensación es que me hace el vacío. Totalmente. Pero es mi sensación. Se ve por el YouTube muy claro. Vino a hablar desde mi mismo micrófono. ¿Sabés qué escucho, Nelson? Como
una voz de una FM trucha que se mete, no sé quién. Qué falta de respeto. Qué falta de respeto a la trayectoria. Pero habló desde el mismo micrófono que estoy hablando yo. Vos me escuchás a mí, ¿no? No, te escucho muy pero, bien. Y él habló desde el mismo micrófono. Un segundo, Nacho, ¿no querés probar vos? A ver. No. Hola, Luis. Nelson, ¿sabes qué? Hablemos nosotros, ¿qué? Somos los únicos que nos entendemos. No hay caso. No, vos, Lucas, no, vos, Lucas, para, a ver. Luis, ¿nos puede contar qué fue a cubrir? Uy, no. Un olor raro me viene. Ay, el olor a ratita. Qué lindo que es. Pero yo quiero saber si está acobachado ahí, atrás de un helecho, cubriendo. Está preguntando, ¿dónde estás ubicado? Escúchame, estoy en el simulador de vuelo de aerolíneas, del avión. ¿El avión qué que bueno está parado? Sí, no vuela el avión. Ahí. ¿Cómo va a tener un simulador de vuelo? Está en Tecnópolis, hay un avión. Sí, lo vi. Pero no tiene nada, está vacío estoy el avión. Estoy disfrazado de azafata. Pago por esa foto. Juega a ser azafata. Sí. Estoy disfrazado de azafata. ¿Qué? ¿Hay mucho catering? Sí, me puse una peluquita rubia, parezco Gladys Flor y Monty. Con la barba, ¿no? Qué lindo. Estoy igual. Yo no sé si me escucha, pero nos puede contar algo de lo que. Bueno, pero dale vos, claro, un poquito de color, ¿no? Yo, un poco color, contanos un poco. ¿Qué pasa con esta azafata? Qué raro. Esta azafata, ¿qué es lo que tiene ahí? Cuidado. Cuidado. ¿Qué encontró? ¿Qué sucede? Cuidado. Sí. Hay muchas valijas, pero acá hay un bulto raro. No, Víctor Hugo. A los chicos saliendo del jardín, Víctor Hugo. Cuidado. No, es la pollera, buen hombre. Ya no llevo el bus. ¡Qué coqueteo! Bueno. Se metió un personaje. ¡Buen hombre! ¡Buen hombre! Yo estoy con vos, amoroso. No puedo creer, me lo imagino. A Luis, rubio. Tengo que atenderlo. ¿Quieren que los dejemos solos? Sí, lo tengo que atender. Me pidió whisky y habanos. Y habano, Víctor Hugo. No, pero Luis, ¿usted para qué se infiltró ahí? Se hacen los knack and pop, pero tienen gusto de ABC1, clase alta. Sí, son todos. Le preguntás, Nelson, ¿para qué se infiltró? Sí, ¿Cuál es tu intención allí? ¿Vas a estar todo el acto? No se puede hablar, tremendo. Le voy a meter un grabador, quiero sacar información. Sí, pero tenés cuidado que no te agarre uno de la cámpora, Luis. Ojo, meter lo de la cámpora ahí, digamos, ¿sí? Tenés cuidado. Acá le traje el habano, señor. No. Es increíble. ¿Serías tan amable de encenderme el cigarrillo? Víctor Hugo cree que es una azafata. Y cree que puede fumar un avión, además. Sí, cómo no. Ay, te escucho siempre en la radio. Sos un genio, Víctor Hugo. Muchas gracias. Pero lo está ablandando, ¿no? Epa. Qué lindo irse que tiene esta azafata. Cuidado que está. ¿Ustedes lo elogiaron? Me piropió. Sí, me sí, piropió. Lo estamos escuchando. Sí. Lo tenés ya medio ablandadito. Sí. Te voy a dar mucho whisky, lo voy a poner en pedo y lo voy a hacer hablar. Qué buena estrategia. Qué bueno. ¡Qué bárbaro! ¿Qué momento? Lo está conquistando. Lo que está pasando allá en Tecnópolis. Lo bueno que Víctor Hugo no se da cuenta. Ahí está la noticia, claramente. No sé si el embajador estará siendo testigo de esto. ¿Qué pasa? Ay, qué desastre. Oh, espérate. ¿Qué pasa? Pateé un bolso justo acá. Hay muchos bolsos ahí, tenga cuidado. Sí. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué haces, bebé? ¡No! ¡Al presidente! ¿Lo tiene el presidente? Oh, hola, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Ay, mira. ¿Vos sos la que fuiste a buscar las vacunas a Rusia, ¿no? ¿Vos sos la que lloraste, ¿no? Sí, la misma. Estoy emocionada. Más cool le hace la azafata a Alberto. ¿A vos te gusta que te vacunen, no? Qué bruto que es.
Pásame tu Instagram después. ¿Sí? No. Bueno, después se lo paso, sí. Vení, sentate conmigo. Sentate vos para acá con papá. No, presidente, no, por favor. ¿Qué pasa? Hola, hola. Sí. Presidente. Estamos acá escuchando, ¿sí? Presidente. Está saliendo al aire todo, presidente, sí. Lo que está haciendo. Ah, se está queriendo, sí, levantar. Hola, una... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está en Radio Rivadavia. Gravia, claro. Tenenba, un gusto, Gravia, no, Tenenba, un... No, 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 no somos esa radio, no, 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 claro. No. Somos Radio Rivadavia. Claro, estamos en Rivadavia. Radio Rivadavia, ladrones de guantes blancos. Oh, ya empezó a gritar de vuelta. Ya empezó. Se enojó. No grites. No, guarde la voz porque tienen el acto que hablar, supongo que va a hablar él junto con la... Claro, él debería cerrar el acto. Abre Pablo González, claro. Después habla Cristina y cierra. Cierra usted, presidente, hay mucha expectativa con su palabra. Sí. Hay una disputa porque quiere cerrar Cristina. Claro, claro, me imagino. Claro, sí, claro, me imagino. Sí, y en general, presidente, la vicepresidenta habla menos que el presidente, sin estos actos. Hoy voy a hablar dos horas. Sí, no, me dijo que se quería extender hoy, así que no sé. Sí, no hay problema. Bueno, no se peleen, no, o claro, sí, claro. Peleense, no se hagan lo que quieran, la verdad. Claro, ¿no? Claro. Ya, claro. Ya es lo mismo, ¿no? Efectivamente. Mira, vos sabés que yo no soy de planificar. Yo, si me caigo, me levanto. Sí, si me pierdo, sí, yo me encuentro. Eso es lo bueno. Lo importante en esta vida es improvisar en cualquier momento. Usted improvisa todo, nada, no. Todo el tiempo, no, todo el tiempo. Y así no va, ¿no? No planifica nada. Me dejo nada. Fluir, me dejo fluir. Ah, sí. Ay, debería fluir un poquito menos. Bueno, tenga cuidado cuando se quiera levantar azafatas porque estamos al aire, claro, ¿eh? Claro, yo por claro, Fabiola claro, le digo. Sí, sí, cuidado, ¿sí? No, vino una chica que, la verdad, una peticita que es muy linda, ¿eh? Luisa se llama. Luisa, sí, Luisa me dijo que se llama. Sí, sí. Le veo una cara conocida, no sé. De algún lado... Yo creo que la tiene. De ya se lado... la cruzó alguna vez. ¿Sí? De algún lado la saco, no sé de dónde es. Y ya se va a dar cuenta. Acá le traje su polenta. Polenta le llevo. Es espectacular la azafata encubierta. La azafata majula. Me vuelvo loco. Pero no se da cuenta. Luisa, la azafata encubierta. Luisa, sí, claro. Uy, oh, gracias. La cocinaste vos, ¿no? Sí, la hice especialmente para usted. ¿Cómo lo amo, presidente? Lo admiro. Ay, qué chupamiento. Lo está ablandando, claro. Ah, bueno. Qué seductora que sos, ¿eh? Vos deberías afeitarte un poquito. Te creció medio el bigotito ahí. ¿Y las piernas? Un poquito de barbita. Igual me calienta mucho. No, estamos al aire, por favor, estamos al aire. Por sí. Favor. Sí. Ay, me va a hacer poner colorada. Estamos caminando por la cornisa. Es espectacular. Guarda que se va a dar cuenta, Luis. Está Maquiavelli de comandante a bordo, ¿no? Ahí le puse el micrófono, Nelson. Sí. Le puse el micrófono. Muy bien. Qué bueno. Con nosotros no habla. Después, ¿no? Este domingo la cornisa explota. Señores, impresionante. Luis, no hablar con nosotros. No, totalmente, no. No se lo guarda él. Tiene, le puso micrófono. Claro, Alberto. Va a ser como los audios de Cristina y Parrilli, ¿verdad? Tremendo. Lo que va a hacer la cornisa, Luis, yo no sé si usted me escucha, pero qué impresionante. Qué trabajo periodístico. Lo que acaba de decirle Nelson, que yo digo, que qué bárbaro lo dice, que acaba... Dice Jonathan, Luis, que qué bárbaro, qué impactante lo que va a hacer la cornisa el domingo, ¿no? Sí, qué Jonathan. Ya, Viale, yo acá el coloradito. Sí. Ah, sí. Va a ser espectacular lo que vamos a hacer en la cornisa este domingo. ¿Le cortó? Ah, me contestó, ¿no? Sí. ¿Me contestó? Contestale, sí. Pero le cortó un poco el rostro. ¿No? Sí, te cortó un poco el rostro. No, yo sentí que me contestó. No, claro. ¿No? Sí, él dice que pasó un programa bárbaro. Lo mismo, pero no le agradeció. No, el sujeto para agradecerlo. Sí, la verdad que es muy fuerte, ¿no? Sí. ¿No? A ver, Luis. Sí, ¿qué pasa, Nelson? No hay caso, ¿eh? No, lo intentamos. Con el único, está hay que elaborar esa relación, tremendo. Me parece. ¡Uf! Llegó Carlos a Tecnópolis. ¡Uy, justo! Sí, espera, te corto porque llegó Cristina acá y se armó un quilombo, ¿eh? Un abrazo. ¡Qué va! Pero vení, llegó Carlos. ¡Vení para acá, pelotudo! ¿Lo va? Sí, ya voy. Mira, lo tiene cagado. Se reí. Terrible. ¿No ven que hay micrófonos acá? ¡Son idiotas! Claro. Bueno,
No, no hay micrófonos, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Sí, está todo bien, está... Yo como de todo. Yo... ¿Qué es esto? ¿Un travesti? No, no, soy la azafata. Soy Luisa, la azafata. Chicos, le tengo que cortar porque parece que se pudrió todo. Se pudrió todo. Un abrazo, Luis. Raja de ahí, Luis. Cuidado, Luis. No, escape. Salí de ahí, maravilla. Chau, Nelson. Chau. Nelson, pero saluda a todos. Le falta respeto. Acá le mandamos saludos, saludos igual, Luis. Pero llegó Carlos. Está Carlos, mirá. Carlos. ¿Qué haces ahí, Carlos? Cortó. Carlos. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Le cortó todo. Igual creo que dejó algo, ¿no, Carlos? Me parece que dejó ahí para... Che, ¿le podemos mandar un beso a Santi Bulat que está escuchando? Le mandamos un beso. Dice, no sé si lo que están haciendo es una barbaridad o una genialidad. En ese orden. Está asustado. Está asustado. Bueno, dejó entonces, Carlos. No sé. Ah, con razón nos cortó. Claro, dejó. Bueno, pero no se nos comparten aire. Ah, eso, no. Este Luis. Viste que está todo mal. Ah, no. Por eso, cortó. Ah, claro. Menos mal que nos dejó entonces. Qué feo. Si no lo dejamos. O sea, está mal con vos. Está con... Ah, amigo, ¿cómo está? No. Es muy fea la disputa entre periodistas. Sí, coincide. Muy fea. Es un momento para aplacar. Totalmente. Para unirnos. Totalmente. Bueno, ¿escuchamos? Vamos. Hola, Jonathan. Hola, Nelson. Buon venerdì per tutti. Es un caballero. Hoy me voy a tomar una licencia. Voy a recurrir a la Biblia del humor, que es el libro Chistes de Argentinos 2, de Pepe Muleiro. Muy bien. Que un tipo tenía un criadero de gallinas en las cercanías de San Francisco, California. Necesitaba un gallo que pudiera cubrir al menos a 2.000 gallinas. Compró un ejemplar maravilloso, lo largó al gallinero y el gallito estuvo muy bien. Pero, al llegar a la gallina número 456, quedó agotado. Cayó de espaldas en el suelo, seco, exhausto, y 10 segundos después los buitres se lo devoraron. Lo mismo pasó con otros 6 gallos que compró. Alcanzaban con cubrir a una cantidad de gallinas, siempre por debajo de las 1.000, y caían agotados. Bajaban los buitres y se los comían. Hasta que un día el tipo visitó una veterinaria en Sauce Viejo. Santa Fe, tierra de Ale Fantino. Claro. Mire, le dicen al dueño de la granja. Este es un gallo argentino, vale $20.000. Es caro, pero yo le garantizo con la devolución del dinero que le cubrirá a las 2.000 gallinas, ¿eh? El tipo se jugó. Pagó los $20.000, se llevó al gallito argentino, que era una fiera. Lo soltó en el gallinero y el gallito no paraba. 500, 1.000, 1.200, 1.700, 1.900, 2.000 gallinas. Otra que Rocco Siffredi. El gallito le dio a todo lo que se movía. Apenas terminó, cayó de espaldas al suelo. Entonces, desesperado ante la pérdida de semejante semental, el granjero corrió hacia el gallinero. ¡No! ¡Pobre gallito! ¡Mi gallito! ¡No te mueras! Y el gallito abrió un ojo, sacudió la cabeza y le dijo en voz baja: callate, pelotudo, que me espantás a los buitres y no me los voy a poder empomar.